¿Cómo puedes liberarte del apego a la vida física, en un cuerpo físico, y por lo tanto liberarte del temor a la muerte? El temor a la muerte está por debajo de muchos otros temores, por lo tanto, si tú remueves ese temor fundamental, todas tus angustias, ansiedades y temores van a decrecer significativamente. Tu vida va a mejorar inmensamente si es que te liberas del apego a vivir en un cuerpo físico. Ahora, ¿cómo puedes hacer esto? La respuesta ya la he presentado en otros videos. Y es que simplemente usas la técnica de la entrega. Y voy a explicar cómo usarla para este caso en particular. Lo único importante en la técnica de la entrega es que haya sinceridad. No es necesario que digas las palabras exactamente, no, pero que haya sinceridad. El único que puede remover el temor a la muerte del cuerpo, mente, organismo es la divinidad misma. Tú no puedes. Tú no existes. El ego es una historia, es una imaginación de la mente, el yo. Por lo tanto, ¿quién va a remover eso de este organismo psicofísico? La divinidad misma. ¿Qué es lo que es la divinidad misma? Lo que tú eres, verdaderamente, la conciencia que está mirando a través de los ojos y escuchando a través de los oídos, la conciencia pura. Eso es la divinidad y está presente en todos los seres vivos, incluyendo esta planta, que se orienta a la luz porque en ella hay conciencia. Entonces, cuando tú usas la técnica de la entrega, tú estás hablándole a esa conciencia universal que está presente en todos los seres y que es la única conciencia. Es indiferenciada, es la única conciencia que existe. Y estás, eso sí, utilizando una ley ficticia que está solo dentro de la película de la creación, que es la ley del libre albedrío, en que el ego, que es un ser falso que no existe, entrega algo. Entrega algo que cree que es valioso para él y lo pone en manos de la divinidad. Así, tú entregas tu vida física y el apego a la vida física a la divinidad para que ella remueva el apego del cuerpo y deje solo lo absolutamente necesario, porque un poquito es necesario. De hecho, grandes sabios al momento de la muerte sintieron un poquito de temor porque el cuerpo todavía está apegado a la vida. Pero puedes soltar el 95% y tu vida va a mejorar inmensamente. ¿Cómo lo sueltas? Bueno, aquí va la técnica de la entrega. Tú dices, el apego a la vida física es entregado en este momento completamente, completamente, completamente. Por favor, llévate lo más posible de ese apego. Gracias, gracias, gracias. Eso es todo. Si lo dices con sinceridad tan solo una vez, la respuesta va a llegar. Puede tomar un cierto proceso, pero va a llegar. Y el temor a la muerte, el apego a la vida física, va a ser removido por la conciencia directamente, no por ti. Sal de la fantasía de que tú puedes cambiarte a ti mismo. Puedes hacerlo mucho más rápido a través de ir entregando las cosas que
molestan, que hacen sufrir. Así también puedes utilizar esta misma técnica para entregar otros apegos. Todo tipo de apegos. Suéltalos todos. Vive una vida libre. El budismo trata de eso, de romper un aspecto del budismo, romper con todos los apegos. Con esta técnica es fácil. Tú ves un apego, lo sueltas. Ves otro apego, lo sueltas. Utilizas la técnica y lo sueltas para que la divinidad se haga cargo y remueva ese apego. ¿No te imaginas cuánto sufrimiento te vas a ahorrar si sueltas tus apegos? A todo, al dinero, a tu pareja, a tus amigos, a tu vida, a la vida física me refiero, porque la vida continúa siempre, desde luego. Haz la prueba. Suelta tus apegos. Y a los malos hábitos, por supuesto, ¿no? Muy importante.